Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Yo creo, Jesús mío, que estás en el altar. Oculto en la hostia, te vengo a adorar. Oculto en la hostia, te vengo a adorar. Bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado el corazón amoroso de Jesús sacramentado. Hagamos un acto de fe. Dios mío, porque eres verdad infalible, creo firmemente todo aquello que has revelado y la Santa Iglesia nos propone para creer. Creo expresamente en ti, único Dios verdadero, en tres personas iguales y distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y creo en Jesucristo, Hijo de Dios, que se encarnó y murió por nosotros, el cual nos dará a cada uno, según los méritos, el premio o el castigo eterno. Conforme a esta fe, quiero vivir siempre. Creemos en ti, Señor, pero aumenta nuestra fe. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Alabemos y demos gracias en cada instante y momento al Santísimo y Dignísimo Sacramento. Hagamos un acto de esperanza. Dios mío, espero en tu bondad, por tus promesas y por los méritos de Jesucristo, nuestro Salvador, la vida eterna y la gracia necesaria para merecerla con las buenas obras que debo y quiero hacer. Señor, que pueda gozarte para siempre. Conforme a esta esperanza, quiero vivir siempre. Esperamos en ti, Señor, pero aumenta nuestra esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Alabemos y demos gracias en cada instante y momento al Santísimo y Divinísimo Sacramento. Hagamos un acto de caridad. En los cielos y en la tierra sea por siempre alabado el corazón amoroso de Jesús sacramentado. Dios mío, te amo con todo el corazón sobre todas las cosas, porque eres infinitamente bueno y nuestra eterna felicidad. Por amor a ti, amo a mi prójimo como a mí mismo y perdono las ofensas recibidas. Señor, haz que yo te ame cada vez más. Conforme a esta caridad, quiero vivir siempre. Te amamos, Señor, pero aumenta nuestro amor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Alabemos y demos gracias en cada instante y momento al Santísimo y Divinísimo Sacramento. Señor Jesús, creemos que estás real y verdaderamente en el cielo y en el Santísimo Sacramento del altar. Te amamos sobre todas las cosas y deseamos vivamente recibirte dentro de nuestra alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a nuestro corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás nos apartemos de ti. Amén. Amén.
Del Evangelio de San Marcos, del 16, del 9 al 14. El primer día de la semana, por la mañana, resucitó Jesús y se apareció a María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. Ella fue a contárselo a los suyos, que estaban llorando y haciendo duelo. Ellos, al escuchar que estaba vivo y se le había aparecido, no le creyeron. Después, se apareció con otro aspecto a 2 de ellos que iban caminando por el campo. Ellos fueron a contárselo a los demás, pero tampoco a ellos les creyeron. Por último, se apareció a los 11 cuando estaban a la mesa. Les reprendió su incredulidad y obstinación por no haber creído a los que lo habían visto resucitado. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Vamos a meditar en silencio, de manera dirigida, este pasaje del Evangelio de San Marcos que hemos escuchado. Meditemos la siguiente pregunta. ¿Hemos reconocido a Dios cuando nos habla? ¿Hemos reconocido a Dios cuando nos habla? ¿De verdad lo escuchamos? ¿De verdad escuchamos a nuestro Señor cuando nos habla? ¿Qué cosas nos impiden reconocer o escuchar a Dios? ¿Qué cosas nos impiden reconocer o escuchar a Dios? ¿Será acaso que nos ciegan las cosas del mundo? ¿Será acaso que nos ciegan las cosas del mundo? ¿O será acaso que en nuestro interior el orgullo y la soberbia nos impiden reconocerlo y escucharlo? ¿O será acaso que en nuestro interior el orgullo y la soberbia nos impiden reconocerlo y escucharlo?
Volvamos a escuchar el mismo pasaje que nos relata las apariciones de Cristo resucitado y la incredulidad de aquellos con quienes Él se encuentra. El primer día de la semana por la mañana, resucitó Jesús y se apareció a María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. Ella fue a contárselo a los suyos, que estaban llorando y haciendo duelo. Ellos, al escuchar que estaba vivo y se le había aparecido, no le creyeron. Después se apareció con otro aspecto a 2 de ellos que iban caminando por el campo. Ellos fueron a contárselo a los demás, pero tampoco a ellos les creyeron. Por último, se apareció a los 11 cuando estaban a la mesa. Les reprendió su incredulidad y obstinación por no haber creído a los que lo habían visto resucitado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La crisis de la cruz. ¿Qué significa la palabra crisis? Este término puede significar muchas cosas. Sin embargo, en todos esos significados hay un punto en común, algo que las relaciona a todos los significados que podamos encontrar de la palabra crisis. Entre otras, la crisis puede surgir cuando en un momento de que tenemos que escoger, parece que las opciones son opuestas o contradictorias. O cuando se va a juzgar. Podemos entrar en crisis entre decidir en lo correcto o lo incorrecto.
en el ámbito de la fe. También podemos tener la vivencia de una crisis. Como por ejemplo, cuando me encuentro en el dilema moral de tomar una decisión importante decidiré con sentimientos, decidiré con la razón, decidiré iluminado con la fe. También la vida cristiana presenta crisis. Abrumado por la cultura actual, podría entrar en la crisis de fe, ¿existe o no existe Dios? ¿Está o no está Dios con nosotros? Contemplemos la crisis de la cruz. ¿Por qué se dice que la cruz es el motivo de la mayor crisis de la historia? Recordemos que para nosotros la cruz de Cristo es el acontecimiento más grave de toda la historia humana, porque revela la verdad de toda la historia, la verdad sobre el hombre, sobre Dios, sobre la creación y fundamentalmente sobre la redención. La importancia de la cruz es universal porque por ella toda la humanidad alcanza la salvación. Escuchemos lo que dice la Constitución Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, donde se describe el ofrecimiento universal de la salvación a través de la cruz. Dice: esto vale para todos los hombres de buena voluntad en cuyo corazón obra la gracia de modo invisible. Cristo murió por todos, y la vocación suprema del hombre en realidad es una sola, es decir, la divina. En consecuencia, debemos creer que el Espíritu Santo ofrece a todos la posibilidad de que en una forma que solo Dios conoce, se asocien a este misterio pascual. ¿Qué significa esto? Que a todos los seres humanos de todos los tiempos y lugares se les ofrece la gracia de la cruz, según la manera en que la providencia de Dios juzgue conveniente. La cruz revela el resultado inevitable del rechazo que el hombre hace de Dios. O sea, así es como Dios revela la consecuencia suprema del pecado. Esto demuestra que sin Dios, el hombre se desintegra en el sufrimiento y la muerte, pues así es rechazado y abandonado. Pero al mismo tiempo, la cruz es producto del amor de Dios, que es misericordioso, salvador de toda la humanidad, aunque ésta la rechace. Se podría decir que es la manera en que Dios acepta al hombre que lo rechaza, o bien en que Dios supera ese rechazo. La cruz es la victoria definitiva del bien sobre el mal, de la gracia sobre el pecado, de la paz sobre la violencia
y de la comunión sobre el abandono. La libertad humana se reafirma o se destruye a los pies de la cruz, que nos confirma a cada uno de nosotros con la crisis de la decisión más importante de nuestra existencia. Esa es la decisión de si acepto o no que la cruz, en efecto, revela la verdad acerca de mí y de Dios. Y por ende, si acepto o no que la cruz revele la verdad acerca de todos los hombres y la verdad de Dios. Si acepto esta revelación, entonces la cruz viene a ser la clave para interpretar mi propia vida con sus decisiones, valores y significado más importantes. Así como la cruz revela el yo soy de Dios, también revela el yo soy de cada persona. Y lo que esto significa es que yo admito que Dios ya ha aceptado todas las ocasiones en que yo lo rechazo a Él, grandes o pequeñas, pasadas, presentes o futuras. En otras palabras, yo reconozco que el amor de Dios vence al pecado en mí, que su perdón me limpia del pecado, y acepto que la compasiva majestad de Dios es siempre poderosa y que supera mi capacidad de fallar. También significa que acepto que el amor divino revelado en Jesús crucificado es el poder de cualquier bien que yo haga. Es el fundamento de mi esperanza, de la victoria final. Esto me libra de la necesidad o tendencia a menospreciarme o irrespetarme. Es el final de la baja autoestima y el principio del humilde amor propio. Y disipa la necesidad de tener algún temor, porque esos brazos crucificados siempre me estrechan con fuerza y en forma segura. Cuando yo acepto la cruz como la plena revelación de la verdad de Dios y de mi propia verdad, entonces me pongo en la situación de la salvación, la justicia y la rectitud de Dios. Esa fue la experiencia de Pedro después de sus negaciones. La mirada que Cristo le dio cuando cantó el gallo fue la misma mirada que Cristo le dio al buen ladrón en la cruz, o a la mujer sorprendida en adulterio, o a la mujer junto al pozo. Fue la mirada que dice: mi amor por ti es mayor que todas tus negaciones de mí. No te pierdas en tus negaciones, déjate encontrar en mi misericordia. En otras palabras, el hecho de que yo te acepto es superior a tu rechazo de mí, tu temor, tu disgusto con tu voluble corazón. Mírame crucificado y hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Quita de mí tu mirada y terminarás colgado de un árbol, lleno de desprecio y rechazo de ti mismo. Por desgracia, Judas no quiso, o tal vez no pudo, ver que la cruz era la revelación, ya sea de la verdad de Jesús, a quien había traicionado, o de la verdad de aquel en quien él mismo se había convencido. Sin la cruz solo puede haber la autodestrucción. No funcionará ninguna torre de Babel autoconstruida ni ninguna divinidad autoproclamada, como Dios les advirtió a Adán y Eva: el día en que comas del árbol del conocimiento del bien y del mal morirás. Esta es la razón por la cual el firme rechazo de Cristo crucificado que vemos en tantos círculos de hoy nos da a los cristianos creyentes una fuerte motivación para volver a levantar en alto la cruz.
En muchas partes de nuestro mundo occidental, cuyo propio florecimiento como cristiandad y civilización estuvo arraigado en la cruz del Salvador, la cruz está en crisis. Y ya no es tanto la crisis de la decidida aceptación o el rotundo rechazo lo que presenciamos, sino la apatía y la indiferencia, y en el mejor de los casos, una indignada tolerancia a puertas cerradas de la presencia de la cruz. Podríamos incluso decir que la cruz está en crisis solo porque en muchos aspectos el hombre y la mujer de hoy no están en crisis, es decir, no ven ninguna crisis, no ven ninguna decisión fundamental que haya que tomar entre la salvación y la perdición. Muchos ven apenas un borroso horizonte gris y están ciegos ante el bien supremo y el mal supremo. Muchos, demasiados, no ven más que aquello que construye en su propia mente y con sus propias manos. Para ellos no existe el pecado, ni existe la vida moral. Solo existe la voluntad propia, la autopromoción y la reinvención de sí mismo. Cualquier mención de Dios es aceptable solo si bendice lo que dice el hombre. La palabra de Dios ha sido reemplazada por la palabra del hombre. La cruz se reduce al dolor que sufro por no salirme con la mía. Para que podamos tener parte en su resurrección, probablemente necesitamos tener la audacia de alzar en alto la cruz de Cristo, usando las mismas palabras de recriminación con que San Pablo se dirige a los Gálatas. Oh Gálatas insensatos, ¿quién los ha fascinado a ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Esto es lo único que quiero averiguar de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? ¿Tan insensatos son? ¿Habiendo comenzado por el Espíritu, van a terminar ahora por la carne? Quiera el Señor que todos nos decidamos por la verdad y el amor del crucificado preguntándonos, ¿quieres una vida nueva? ¿Quieres luz en la oscuridad? Quita la piedra y los obstáculos que te impiden ver la luz. ¿Qué acciones realizaré para estar cerca de la cruz? Llevando tu cruz a cuestas y en tu corazón que el Señor sufrió y murió por ti y por todos los hombres del mundo, dirás a cada uno de los que te rodean, resucita una vida nueva, que mi luz te llene. Thank you.
Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Yo creo, Jesús mío, que estás en el altar, oculto en la hostia que vengo a adorar, oculto en la hostia que vengo a adorar. Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios.
adoro en la hostia el cuerpo de Jesús, su sangre preciosa que dio por mí en la cruz. Su sangre preciosa que dio por mí en la cruz. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Nos has dado el pan del cielo, que contiene en sí todo deleite. Oremos. Oh Dios, que nos has dejado el memorial de tu pasión en este santísimo sacramento del altar, te pedimos nos concedas alcanzar los misterios de tu muerte y resurrección, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Recibamos la bendición de Jesús sacramental. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el santo nombre de Jesús. Bendito sea el santo nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesucristo en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea Jesucristo en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la Gran Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea la Gran Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor, demos gracias al Señor, demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. En la mañana quisiera levantar el día, canta yo tanto alterado. La mañana que se levanta, el día
cantar y un canto agradable. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. Alabaré, 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 alabaré a ti, Señor. Alabaré, 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 alabaré a ti, Señor. Cuando el número de los redimidos, todos alababan al Señor. Unos oraban, otros cantaban, todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Todos unidos alegres cantamos glorias y alabanzas al Señor. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu de amor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Somos tus hijos, Dios Padre eterno, tú nos has creado por amor. Te adoramos, te bendecimos, todos cantamos en coro. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor.